They're coming. Drop it, drop it. Strip, 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 strip. You got it. Oh, yeah. All right. These gill plates here, and they caught your leader. Probalo y como siempre. Ahí va. Third snook of the season. Flies que yo ato. Catch and release. Mafia, lo mejor grupo del mundo. Onda bandita, buenos días, aquí estamos, ahorita venimos aquí al primer viaje oficial Snook Mafia aquí en el río. ¿Dónde empezamos? Aquí fue donde nació Snook Mafia. Ahora traemos pues la nueva nave, la negra pues está en el rancho. Fue la que nos dio los pargos grandes el otro día y pues ya, por ahí se dio una buena captura. Vamos a seguir pescando en este mismo lugar. Todo eso fly el día de ahora, es súper natural el rollo, es volar la línea, que caiga el fly en el lugar indicado, clavarlo, saberlo pelear y agarrarlo con las manos, ¿sale? Esos son parte de los retos pues aquí del fly. Ahí siguen brincando los pescados, vamos a ver si clavamos otro. ¿Qué onda bandita? Aquí estamos con el primero. Primero snooki. There you go. Rig your line in and just tip the tension down to your right. There you go. Vamos a ver qué tal está, pero ya le salió el primero ahí ahorita. Vamos a ver. Yeah. When they come up, when they come up and take the fly, it's like, I mean, you don't even have the time to think to lift the rod. Wow. Oh man, that's a nice one. Yeah, it's a nice fish. You just saw the boat. Tenemos un buen robalito aquí al fly, en la nueva embarcación. Yeah. Remember, keep the tension angle all the time. There you go. Okay. The distance size fish. Yeah, baby. Yeah, that's what I'm talking about. Boom, you hit it right coming out of the little end thing. Yeah, right where we sit between the two. I dropped it in there, gave it some fast strips, and he came out. Vamos a ver si lo podemos subir, porque ese es otro show. No usamos red, todo lo agarramos a mano con lo que viene siendo fly fishing. Entonces ahorita vamos a tomar unas fotitos con el celular porque mi compadre se llevó la cámara. Yeah, that's a nice snooky. Yeah, baby. Look at that. Bring it on. Bring it to me. 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 Come on. Oh yeah. All right, baby. Woo! Mira nada más hasta dónde se metió ese fly. What? Oh yeah. Yeah, buddy. First snook? First snook. First snook. First snook, baby. Okay, let's take some pictures. Release him. Hold on. Let me just point it like head up like this, you know, with the current up. Yeah. There we go. And there he goes. Yeah, buddy. El primer robalo, el fly de la temporada. First snook on the season. Robalo, ¿sí? Robalo, sí. Robalo. Sí, mi primer robalo. Mi primer robalo. Con Snook Mafia. Snook Mafia, lo mejor grupo del mundo. You're out of the sun already. The impact song. Nice. Oop, yep, yep. He come after. He come after. You come after. They're coming quickly, you know, just coming like two, 3 feet away from that little branch, the last branch. They're turning around. Make a little strip, strip, and stop. Strip, strip, and stop. Listen to this sound. Chop, chop, stop. Chop, chop, stop. Chop, chop, stop. Oh, a little more action on that. Yeah. So you just barely have a few fucking feet from where the action is, you know. Let it drift. There you go. Chop, chop, stop. Chop, chop, stop. Oh, yeah, it's coming, it's coming, it's coming, it's coming. Can't believe it, look at the stroller. Yeah, I saw that. Ooh, Oh, I had a bite.
stick your rod a little bit to your right, okay? So you got more tension. Always strip setting. Yeah, strip and set. Yeah. The biter. They're here. Yeah. Got him. Mm-hmm. There you go. The smaller one, but it's a snook since they born. It's a snook. Woo! One more. I gave that a few more. I let it sit for a second. You gotta fix it. Hey, and guess what? Maybe the next cast, you gotta refigure right it out. Yeah, exactly. They're fun little fighters. Hey, it's just they're fighters in the current right now. Yeah. Ahí está otro, amigos. Chiquito, pero robalo. Catch and release. Vámonos. Catch and release, baby. All right. There you go. We on. Finally, I got my first snook. Mi primer robalo de la temporada, banda. Woo. Chiquito, pero... It's a snook. Pero bendito, sí. Ahí está. Yee. Oh, shit. Those guys are really mean. Tienen una, they got this plates, these gill plates here, and they cut your leader like nothing. Oh yeah, and underneath was pretty sharp. Look at it right here, just feel it. I mean, they cut you up like a razor blade. Mi primer robalito al fly, yeep! Woo! Got your release, you're next. What happened earlier, 2 to 3 seconds. Yeah, so you always have to listen your captain. Rule number one. Rule number one, listen to captain. Escuchen al capitán, háganle caso. Do what the captain says. Medium. Little guy. Yeah. Nice guy. Yeah, we got the big one, we got the small one, we got the mediums. Yeah, we're there's no rules, you know. They're just we'll take everything. Yeah. You he inhaled nice, this nice fly, guy. Dude. Yeah, man. It's deep. It's deep. Se la tragó toda. I saw when he come up and grabbed this fly, man. So okay, buddy. Otro más. Ya su tercer robalo. Primera vez pescando robalo con mosca. Este es su tercer robalo y como siempre al agua. Es muy bueno para comer, pero también hay que darles la chance que se reproduzcan para poder topar un poquito todos. Quédense unos 3-4 para comer, pero no hagan masacre, banda. Es muy importante eso. It's like a little tarpon, man. Yep. It's just about to figure it out, you know? Yeah. Oh, look at that. Oh, qué bonito robalo. Yeah. It's just lit. So ahí está, banda. Bandita, con mis, mis flies que yo ato, y luego les paso los datos cómo se hacen estas. Aquí lo tenemos, un robalito ya de kilito y medio, más o menos, bonito. Vamos a liberarlo. Ahí va. Later. Be my guest. Stop. Keep price. Yeah, it was super, like, charging super fast, and I go just and make one little stop and just start going fast right away, and he pulled the trigger right away. Yoo-hoo! Okay, my third snook on the season. Woo! Tercer robalo de la temporada, banda. Catch and release. Later, Snooki. Lady, go and get your lady, Snooki. Banda. Buen inicio de temporada aquí con el fly. Good snook. Oh man. Ooh. Bandita, aquí andamos. Mi compa lo estuvo tirando un rato. Dije que me la prestara un ratito después de pescar. Pegué un animal muy bueno. Muy
muy bonito, se tragó toda la mosca. La mosca. La mosca, sí, el día de ahora estamos pescando con mosca. Bueno, más que chulo. A ver si aguante el líder, señores, que andamos aquí con cuidadito. Traemos líder de 20 libras. Oh, I was gonna say, don't leave, buddy. Mi compadre dijo catch and release y no quería enseñarlo a la cámara. Catch and release. Y tronó el líder. Vean nomás cómo quedó. That was a good size one. It's okay. It happens. Yeah. Fish of the lifetime. Ni modo, banda. Pues vamos a echarle otro rato a ver si sale uno. Yeah, it's better now. We don't know how big. That thing was huge, man. It was. Así estaba el robalo, señores. Así estaba el robalo. Mi compadre decidió levantarlo a peso y catch es lo que pasa, miren. Catch and release. Ese se llama una quick release. Quick release. Bandita, venimos ahorita aquí, seguimos aquí en La Boca. Un lugar acá muy especial. Cuídenlo, banda, cuando vengan a pescar no dejen basura. No dejen anzuelos, cuerdas, todo ese tipo de cosas. Se contamina y sigue matando bichos. ¿Qué andamos? Un buen día. Yo pienso que tuvimos unos 10, 12 robalitos. Bastantes que nos jalaron, otros que se nos fueron, otros que dejaron ir. Pero ha sido un día muy productivo. Aquí seguimos destrenando la embarcacioncita. No, una chulada. Pues aquí vamos a seguir un ratito más. Vamos a ver si se levantan los bichos. A ver si logramos meternos en una mancha de esas que se levantan muy, muy agresivamente. Oh my God. There we go. You got it. Yeah. He's there. Long cast again. Long cast again. Long cast. Right there. Strip. Dip down. Yeah, I see some. Oh yeah. They're coming. Drop it. Right there. Strip. You got it. Ahí estamos bien conectados con un jack de buen tamaño. Ya nos salieron los pargos ahorita. Y pues vamos a ver qué sale con esto. Yeah, buddy. I saw those wakes. Yeah, they were like tailing, yeah. That's the way we get it here all the time. We got the leather jack we catch the other day, yeah. But they get big, they jump like that. Oh, look at that. What's your fingers? Into the backing, baby. What? They're here. This is the game right now, you know? ¿Qué onda, bandita? Aquí seguimos. Todavía mi compa bien trincado. Parece que ya lo está subiendo ahorita. Yeah, baby. Vamos a ver. Oh, muy bueno. Oh, yeah, baby. Muy buen jack. Fuck yeah, Carlos. Vamos a ver si lo podemos subir. Y woo! Está arriba. My man. Yeah, buddy. Dude, this is probably the biggest fish I've got on the fly. And we know there's fuck bigger yeah, ones there, man. Fuck yeah. Let's take some pics. Vamos a tomar unas fotitos. Y allá andan abolladitos. Vamos a buscarlos a ver si le pegamos uno más grande para que sepa cómo está el rollo. Oh. Oh, yeah, got it. Las cañas ya me quitaron un dorado el otro día. Un cliente, andamos medio cisqueados. Vamos a procederlo a liberar. Hasta luego. Venga. Oh, yeah, watch your hands, are full of slime. Yeah. Yeah, man, that's my biggest jack, baby. That's fucking great. Yeah, you said there's some big jacks. I was like, all right, let's see them. Yeah, those are big. Yeah, you just cast right in there, yeah, right through the school. I saw that V. They took it right away. Yeah. Let's give it another shot. Yeah. We might can get the grand slam of the Mecca, man. Let's see it. A pargo? Pargo, jack, and snook. All right. Ya checamos los pargos, ahorita le aventé un tisiador, le aventé un lure de Savage, un paseante, y nos salieron ahorita los pargos. Ahorita vamos a ver si conectamos uno para
que se aviente todas las multiespecies aquí de la boca, mi compañero. ¿Qué onda, bandita? Aquí andamos cerrando este video. Esténse pendientes, viene mucho más contenido de fly fishing. Como pudieron ver, estuvimos pescando con nuestro hermano Brandon de Estados Unidos, su segunda vez aquí. Pues van a estar viendo mucho más videos de esto de fly fishing, se viene muy fuerte. Yo en lo particular, es una de las técnicas más chingonas que he aprendido a lo largo de mi carrera. Y pues esténse pendientes porque se vienen muchos más videos. Ahí tuvimos una temporada de pesca de dorado increíble con mosca. Yo creo que por ahí van a salir más videos. Ahorita aquí andamos atando unas moscas para nuestras próximas aventuras. Ahí luego subimos un tutorial. Me gustaría a lo mejor subir un tutorial de lo que abarca el fly fishing. Y pues esténse pendientes, banda. No se olviden de darle like, compartir, activar la campanita. Que nada les cuesta. Y acuérdense, banda, por favor, hay que proteger las áreas, hay que respetar los pescados, no tomen más de lo que no ocupan, tomen nada más lo que ocupan. Un pescador chingón no es el que mata 10 robalos, sino yo creo que el que tiene más conciencia y conserva el área, ¿va? Porque acuérdense que vienen generaciones nuevas, nuestros hijos, nietos, sobrinos, primos, lo que sea. Creo que también tienen el derecho a disfrutar los mismos pescaderos que hemos disfrutado nosotros. Entonces, pues ya está, bandita. Les mando un abrazo y salúdenos cuando nos vean por ahí, ¿sale? Ahí estamos, pendientes. Bien, bandita. Nos vemos en los próximos videos.